Bueno, es una realidad que Honduras tiene un grave problema de desempleo. Hay legislación que viene a precarizar esa situación, como la ley del empleo por hora, pero observamos cómo el subempleo, por ejemplo, es en gran cantidad, produce una gran afectación también al acceso a los derechos laborales. Y en las mujeres, pues, observamos cómo a partir de cierta edad, y en este caso concreto, mujeres mayores de 35 años, el acceso es mucho más limitado, ¿no? Si la juventud se encuentra a esta gran problemática y que generalmente las empresas justamente apuntan hasta este tipo de mano de obra de 18 años a 30 años, ya observamos que a partir de cierta edad, 35 años, el acceso al trabajo es más limitado, ¿no? Y en consecuencia, pues son las mujeres dentro de este rango de edad que deben de acudir al subempleo, deben de acudir a cuestiones como el emprendimiento, por ejemplo. Bueno, desde mi punto de vista, considero que beneficia más a los empresarios, porque estos mismos se benefician al no darle un sueldo digno a los empleados, también porque asimismo pueden despedirlos en el momento que ellos consideren que ya no los necesitan. Me gradué hace un año y he estado buscando oportunidades de trabajo y no se dan. Ya que como joven, como todos los jóvenes, queremos seguir y terminar nuestra carrera universitaria o ese sueño que tenemos de ser alguien en la vida, entonces no hay muchas oportunidades de empleo para los jóvenes, no nos ofrecen tantas oportunidades como se dice que hay. En el momento que se promocionó esta ley, se nos dijo una cosa. Y bueno, yo hasta ahora tengo la oportunidad de tener la ley en mis manos y hasta ahorita que están diciendo que la van a abolir, óigase bien cuántos años de atraso, ¿verdad? Entonces, cuando esta ley debió haber sido publicada y haber sido de conocimiento público para todo el mundo, para que todos entendiéramos. Entonces, para mí ha sido de mucho, yo tenía bastante interés en ver qué es lo que contenía la ley porque no la conocía. Y ha sido de mucha importancia porque hemos desmenuzado artículo por artículo, ha sido muy especificado, muy explicado, muy analizado por todas las partes, todos los grupos que conformamos acá, y entonces nos vamos con conocimiento más amplio. Tenemos ahora los argumentos para debatir a cualquiera que nos diga lo que la ley contiene, cualquiera que nos venga a decir de que los beneficios que la ley da, porque en la realidad no se aplica la ley. Está escrito en papel, pero en la realidad no se aplica. Las mujeres exigimos respeto a nuestros derechos laborales.